Oye, voy a aprovechar, tenemos pocos minutos, está Mario Nava. Ay, Mario, ¿cómo estás? Leyenda de ¿Cómo nuestro están? ¿Qué tal? Buenas saludo. noches. Un Buenas noches. saludote. ¿Sí me escuchan Gracias. bien? Sí, Sí, te escuchamos perfectamente bien. bien. Sabemos que estás chambeando, Mario. Agradecemos el tiempo. Y es que hoy vimos este breaking news de los Reyes de Jalisco. Te draftearon también. Madre qué. Pues aquí andamos de regreso, como ven, a las No, andadas, dicen. excelente, excelente, eso nos gusta. Nosotros también no podemos dejar el fútbol, ya no podemos jugar, pues ahora lo hacemos con las Sí, transmisiones. ¿verdad? Oye, tienes poco Platícanos, tiempo, Mario. Mario. Platícanos qué vas, bueno, vas como coach de receptores, pero primer día de prácticas, ¿con qué te topas? No, pues la verdad, pues estoy hablando de los receptores, pues son un talento impresionante, la mayoría son americanos. Si bien yo es mi primer entrenamiento, la semana pasada ya hubo un entrenamiento aquí, nada más que tuve por cuestiones laborales, no pude estar en los entrenamientos, pero pues ahorita me incorporo. Y pues la verdad es que el equipo se ve que va por todo a pelear el campeonato. Digo, ya vi los videos del año pasado que se quedaron en las semifinales, pero sí estoy sorprendido del cuerpo de receptores, sobre todo. Pues la verdad es que talento que muy pocas veces se ve, ¿no? Y es lo que estamos platicando ahorita, no sé si nos pudieras ilustrar esta idea que nosotros o esta visualización que tenemos de la velocidad de los nuevos jugadores y el escrúpulo con que desarrollan las jugadas. Lo vimos en la NCAA, el desarrollo de las trayectorias de pase, el momento a la hora que tira el quarterback, la línea, cómo defiende, cómo se mueve, es algo increíble, yo creo que nos va a salir mucho. Pues para mí también es algo nuevo, ¿no? Al final de cuentas es profesional, pues ya no estamos como antes de que coachas mucho. Digo, sabemos que las bases nunca se tienen que soltar, pero pues hay aquí, pues como lo dice el nombre profesional, pues también ellos tienen que llegar ya prácticamente preparados, ¿no? Entonces, pues es una forma diferente de coachar y nueva para mí, en el que tengo que enfocarme más en los detalles, en exigirles, en que tengan. Pues ahora sí que esa intensidad, esa disciplina, que no se relajen, pero pues ahí vamos empezando algo nuevo. Oye, estoy Excelente. viendo la lista de jugadores que llegan para ustedes. Te llegan dos chavos, Manuel de la Luna y Andrés Sánchez, ¿no? Del TEC. Sí, Sí, son pues dos mira, alas. la verdad es que ahorita para mí, yo muchos de ellos te puedo decir que ni los conozco, digo, porque ya llevo prácticamente 10 años que no estoy en el medio. Cuando estás en el medio, pues los conoces, de los ves de Liga Mayor, pero Todos, créeme claro. que he estado muy ausente, que la gente que acaba de llegar, pues no, o sea, no los traigo tan frescos, ¿no? Sí, pero es Oye, un buen número. le llegan tres receptores, le llegan ¿Tres? tres chavos de Liga Mayor, más los Sí, gringos. no, sí, la verdad, ahorita se acaba de incorporar también Reyes, que estaba con los Raptors. Me parece que el jueves llega el cornerback americano, entonces todo, pero en cuestión de los receptores, pues sí, lo que es el primer grupo, el primer equipo, pues todos son americanos, desde el ala cerrada hasta los externos, ¿no? Oye, ¿cómo le haces 10 años que no has estado en el medio y de repente volver de golpe a integrarte? No, pues para mí es algo, pues parece ser que nuevo, ¿no? Se siente uno, inclusive las llamadas de las jugadas, los nombres y todo, ya me siento como si estuviera, ya me siento como de mi edad, ya me siento más viejito. O como mi pelo, más bien que ya estoy todo peloncito. Pero sí, no, la verdad es que todo nuevo, pero sí, digo, yo agradezco la confianza del coach Carlos Rosado, que me invitó a ser parte de este staff. Y pues la verdad es que vamos de poco a poco reincorporándonos al medio del fútbol americano y también ponernos a estudiar, ¿no? Sí, el playbook que ha de estar muy interesante. ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el primero? Todavía no está definido el calendario. ¿El primer partido? Sí. Sí, el primer partido vamos a Querétaro, me parece que es la primera semana de marzo. Contra Estamos Gallos. ahí con los de Querétaro, los Sí. Gallos. Diez equipos participan en la liga, ¿verdad? En la liga Sí, profesional de sí. fútbol. La verdad es que la liga ha ido creciendo y todo, pero empezamos ahí en Querétaro la temporada.
ahí con el también alguien conocido que es el head coach, el coach Strebel, que cuando yo estaba en el SEM, él era coach de ahí del TECSEM. De puros cuates, algo así, ¿no? Pero oye, Mario, bueno, ¿van a tener pretemporada? ¿Juegos de pretemporada? ¿Van a tener juegos de pretemporada? De pretemporada, no. No, 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 no. Ya ahora sí que todo es pulirlo hasta el día uno. Digo, el partido primero, pero sí. Perfecto. Mario, te dejamos ir a trabajar. Ya los voy a dejar porque tengo que regresar, pero oye, les mando un abrazote. Mira, porque aquí estamos. Están instalaciones nuevas. De hecho, es de los, creo que es el único equipo que tiene instalaciones propias. Equipo es un campo nuevo. ¿En dónde están las instalaciones? Pues está cerca del Estadio Jalisco, que es aquí sería como, pues, cerca más de Zapopan. A mí me queda un poquito lejos, me dejo como una hora en llegar acá. Pues yo vivo, tienen su casa ahí, la salida a Colima. Pero bueno, todo por, ahora sí que la mora es esto, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Oye, pues lo bueno es que terminamos a las 11:30, yo ahora sí me hago 25 minutos de regreso, pero bueno, les mando un abrazote, ahí estamos, gracias, ahí en contacto. Familia Mario. Y compartir con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Bienvenido siempre. Buenas noches. Hasta luego. Suerte la temporada. Gracias. Oye, pues muy interesante lo que está haciendo Mario, está incorporándose. Pues es la importancia de los jugadores que han pasado por Jalapa, la cuna del fútbol americano, donde ha habido estrellas realmente en el fútbol, y bueno, que se sigan desarrollando. Ahorita esta participación de Mario como jugador y ahora como entrenador, pues es parte de la carrera que tienen los que juegan fútbol americano, lo platicamos en alguna ocasión. Los niños que llegan. Hasta la entrevista que conseguí. No, adelante, y ojalá todos los quisieran participar aquí con nosotros, pues se trata de... Oye, el tema es que tal vez muchos no saben quién es Mario Nava, pero a ver, uh-huh. Mario Nava fue un jugador de Zorros Dorados, aquí en Jalapa, fue seleccionado nacional mexicano, estuvo en el TEC de Monterrey, creo que en el SEM, creo que lo dijo, ganó un tazón azteca, líder general en recepciones, 3,250 yardas, promediaba 14.5 yardas por recepción, récord de más recepciones en una temporada con 70, eso fue hace, fue en el 2004, 20 años. 20 años. 20 años, consiguió 70 recepciones en una temporada. O sea, es una estrella. Una estrella del fútbol americano de nuestro país y obviamente de nuestra ciudad y nuestro estado. Claro. Así que, bueno, que era otro fútbol americano hace 20 años. Además, sí, definitivamente podemos hablar de desarrollo, podemos hablar de progreso,